El escandaloso apoyo de Sánchez a Begoña Gómez. Vamos a descubrir los 11 ministerios que la financian. Al menos 11 se han involucrado en las actividades privadas de Begoña Gómez, la mujer del presidente, desde que este llegó a la Moncloa en 2018. Y tanto de presita, que esto no es una excursión. La señora estaba mano con mano y de pronto llega el marido a la Moncloa y se convierte en la emprendedora del año. Oye, tremenda. Es decir, la mitad de los 22 departamentos en los que se ha dividido el ejecutivo de la coalición, es decir, pleno apoyo. A ver, miren, a saber, industria, agricultura, economía, transición ecológica, transportes, derechos sociales, ciencia, sanidad, educación, igualdad y exteriores han apoyado distintos proyectos y foros liderados o en los que ha participado Begoña Gómez en los últimos años. Mira que conozco a emprendedores yo en la vida, ¿eh? Oye, ninguno no le ha apoyado ningún ministerio. Ah, claro, que no duermen en el mismo colchón que Pedro Sánchez, calla. Bueno, el recorrido de la primera dama de este país, de la segunda, mejor dicho, después de la reina, es un recorrido sorprendente. Quiero decir, en estos años y últimamente, en las últimas semanas, ya no meses, en las últimas semanas, hemos conocido la capacidad de convocatoria, de convencimiento y de captación de capital para distintas empresas y de solucionar problemas a distintas empresas a las que se acercaba, que se le acercaban a la señora Begoña Gómez. Yo creo que no sé si llegará, que probablemente debe iniciarse próximamente alguna denuncia en los juzgados, pero lo que sí, no sé si se llevará, digamos, llevará un largo recorrido, un corto recorrido, o llevará a realmente a reprobar públicamente o legalmente estas actividades, pero lo que sí es una actividad que a mí me resulta un poco inmoral. Quiero decir que la esposa del presidente del gobierno, como si fuese el marido de la presidenta de un gobierno, de un hipotético, una hipotética presidenta del gobierno, tiene que ser absolutamente transparente y no puede llevar ningún tipo de ese tipo de iniciativas, porque siempre va a tener la duda y la sospecha de que está utilizando las capacidades que le proporciona, la capacidad de convencimiento, de convicción que le proporciona la relación con su marido. Pero vamos a ver, esta señora que además centra todo su holding empresarial en captar fondos públicos, pero se puede tener más cara dura. Vego conseguidora, bueno, independientemente de que no podría haber defendido ninguna cátedra en la Universidad Complutense, para todo esto ya de verdad me olvido porque me aburre, pero la mujer de un presidente de gobierno, no se le ocurrió otra cosa más que meterse a emprendedora y ayudar a empresarios a conseguir fondos públicos. La tía que está en el colchón todas las noches con el presidente del gobierno. Si me permites, hay que recordar unas declaraciones que ha hecho Rafael Amargo al salir de la cárcel. Sí, del suegro, que ya saben. Hablando, bueno, este hombre ha sido detenido por tráfico de drogas durante la pandemia y al salir ha enviado un mensajito poco críptico. Lo hemos escuchado en este programa, pero recuérdanoslo. Bueno, pues recordando esa capacidad, o sea, para el que no lo haya visto, pues estaba recordando que en su casa ha vivido un escort, un chapero, un prostituto, que trabajaba en una de las saunas del padre de Begoña. Y bueno, pues toda esta información que ha ido saliendo en los últimos meses, pues sabemos que era Begoña la que hacía de contable de todos esos prostíbulos masculinos. Bueno, no pasa nada. Eso es más decente que lo que está haciendo ahora. Ser contable de un puticlub es mucho más decente que lo que está haciendo ahora. A ver, a donde yo quiero llegar es que ella ha tenido mucha información sobre políticos que van a esas saunas y, bueno, pues de alguna manera ha aprendido, que es a donde quería yo llegar, a lo que está haciendo, a ese tráfico de influencias. Es decir, yo tengo una información, yo no voy a dar esa información, pero a cambio tú me vas a abrir unas puertas y vete tú a saber, que todos nos lo preguntamos. Yo creo que ahora
desde luego en el grado de hipótesis, no una afirmación, no me van a confundir, pero evidentemente la información que haya podido salir de esas saunas gays en Madrid en manos del suegro de Pedro Sánchez puede que hayan tenido importancia a la hora de que Pedro Sánchez haya llegado a donde está. Y de la misma razón, de la misma manera, ¿qué tal si puede haber un chantaje a los jueces que hayan podido acudir a esos saunas? Entonces, información a partir de ahí, vaginal, éxito asegurado. Claro, entonces, bueno, pues el personaje de Begoña Gómez, yo creo que juntando esas dos piezas del puzzle se puede entender mejor. Y bueno, pues podemos entender que por más que no tenga una cátedra, es una mujer que se sabe mover en el mundo de la diplomacia. Y bueno, pues igual, insisto, que ha tenido ese aprendizaje en el mundo de la prostitución masculina, pues bueno, pues luego ha podido ir a Marruecos a entrevistarse con determinados ministros y bueno, hacerse sus negocios ahí, como parece que se está sugiriendo a través de esa ONG. No me ha quedado claro la formación diplomática en un puticlub, pero Es una manera de hablar. Es una manera de hablar. Bueno, ahí me dice, relaciones públicas sería más adecuada, ¿no? Ahora lo pillo. Perdona, solamente una aclaración. Para ponerte en antecedentes y aclararte la situación, no es lo mismo un puticlub que una sauna gay. Perdón. Y la información vaginal en una sauna gay, pues la verdad es que no sé. Bueno, si me permites, información anal. Claro, de hecho, Rafael Amargo estaba hablando de un escort. Claro. Entonces está hablando de un prostituto, o sea, ahí. Bueno, da igual que sea información vaginal o anal. Ah, bueno. Éxito asegurado, por favor, vamos. Por favor, no entremos eso. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, desde luego, las madams. Bueno, claro, es que había prostíbulos, creo, masculinos y femeninos, ¿no? Ya me pierdo un poco, no sé. ¿Tenía saunas gays? Siempre han hablado de saunas gays. Siempre han hablado. Vale, no, entonces me estoy liando con el Tito Berni. Sí, porque había aparecido. Me estoy liando con el Tito Berni, perdonadme, perdónenme los espectadores. Bueno, es la trama de la mafia rosa, en la cual, bueno, pues, en fin. Al que siga mi canal en Telegram, Noticias Rafa Pal, sabe que está saliendo mucha información acerca de estas mafias rosas en el mundo del hip hop norteamericano con el asunto del tal Puff Daddy, exnovio de Jennifer López, y que, bueno, pues podré explicar, bueno, cómo se llega a la fama en Estados Unidos y qué tal si también en España.